¿Qué tal, amiga? Hola, ¿qué tal? Oye, quería ver si podías revisar el carro porque me estaba haciendo un ruido medio extraño en el motor y como que al frenar me frena muy de golpe. Ah, muy de golpe. A ver, déjamelo, chico. Sí. ¿Hace cuánto te empezó a hacer eso? Hace como 3 semanas. A ver, déjame le abro el cofre. Órale, a ver, deja. Déjalo checo. Déjame, voy por las herramientas. Pues mira, fíjate que aquí ya la bujía ya está quemada. Yo creo que vas a ocupar ya cambiárselas. Si quieres, te podemos así hacer como todo el cambio. Pero, a ver, déjame lo checo de abajo. Pues mira, amiga, está tirándote aceite y pues ya las bujías ya las traes bien quemadas, ya yo creo que ya no te sirven. Si quieres, te podemos hacer el cambio de aceite con su filtro en las bujías. Y pues yo creo que ya con eso, lo que pasa es que pues ya yo ocupo pues el servicio. No sé cómo ves. ¿Y ahorita tendrá chance de hacerlo? Sí, yo creo que sí. Sí tenemos ¿Cómo cuánto chance. tiempo te tardas? Yo creo unas 2 horas, yo creo. ¿Cómo ves? Ah, ok, perfecto. ¿Y cuánto cuesta? ¿O cuánto sería de todo? Pues mira, te voy a proponer algo. Si quieres, yo te invito al servicio, o sea, yo te lo hago gratis totalmente, Ay, no. pero pues te invito a comer, ¿cómo ves? Ay, no, ¿cómo crees? Obviamente no. ¿Por qué? O sea, yo no saldría ¿Qué con un tiene? mecánico. ¿Por qué? ¿Qué O tiene que sea, ser un no. mecánico? No, 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 no. O sea, todo el día te la pasas revolcada abajo de los carros. Obviamente no va a salir contigo. Pero pues, ¿qué tiene? O sea, No. revolcándome abajo de los carros es que te voy a llevar a comer. Eso sí, no. Prefiero pagarte el servicio, la verdad. Yo no salgo con tipos como tú. O sea, yo. Perdón. No eres mi tipo. O sea, ¿tu tipo no son mecánicos solo porque me ensucié o qué? No, la verdad no. O sea, no compares. Bueno, entonces, ¿segura que...? Aparte, o sea, todo el día siempre como que no. O sea, como perro ahí abajo, no, no, no. Nada que ver. ¿Entonces, segura que prefieres pagarlo? Sí, pues sí, dime cuánto fue. A ¿Cuánto ver. es? ¿Cómo ve, May, de un servicio completo? ¿Cuánto le cobramos? Más o menos. Servicio completo. Y pues está tirando aceite, arreglarle todo. Ya. Por todo, te vamos a cobrar. $3,500. 3,500. ¿Por qué ¿Cómo ves? tanto? Ni que fuera que solo le vas a hacer el servicio y el mantenimiento. No, pues es que fíjate que es que este no es un taller cualquiera, este es un taller de ingenieros mecánicos, o sea, no es como que sea un MAI X. No, pero ¿Cómo es ves? demasiado dinero eso, oye. Pues ¿cómo Oye, ves? ¿y si pues acepto la comida, crees que hay algún tipo de descuento? Pero no que no salías con alguien de mi tipo y que no Me sé estás qué. cobrando carísimo.
Ah, o sea, ni siquiera quieres salir conmigo porque te guste o algo solo por el dinero. Pues no, yo no quise decir eso. O sea, era una broma. Ah, pues muy chidas tus bromas. ¿De cuándo acá nos llevamos o qué? No, pues podemos negociarlo, ¿no crees? Pues no, mira, fíjate que esa oferta solo te la lancé una vez y no la aprovechaste, pues ya caducó. Mejor fíjate, si traes dinero para pagar, pues ahorita te hago el servicio, ahorita te hago todo lo que quieras, pero pues si no, la neta, mejor desocúpame porque luego llega otro cliente y pues tú estás aquí estorbándome. No, o sea, pero no tengo esa cantidad de dinero ahorita, o sea, me estás cobrando carísimo. Pues igual aquí lo puedes dejar y pues no sé, vienes cuando cuando tengas el dinero, te doy una semana. No, ¿cómo tienes que trabajar mi carro? Vale, ¿entonces no traes para pagarlo? No, pues vale, no. Entonces déjame, te lo armo, ¿sale? Dale, desocúpame aquí, porfa, ¿no? Que ahorita llega otro cliente y me estorbas un poco. Pues si no traes dinero, ¿cómo te atreves a humillar a alguien, hija? Mejor ponte las pilas y ahórrale para que sí te alcance para un taller de verdad, porque ni modo, mejor ahí ahórrale. Acá adelante hay un tallercillo, igual y te alcanza. Cuídate, interesada.